¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El Mundial ha llegado a su fin. Francia es nuevamente el campeón del mundo por segunda vez en la historia, venciendo a Croacia. Y aquí me acompaña el futbolista que se ha llevado el premio al mejor jugador del Mundial joven, Kylian Mbappé. Un pedazo de arte que nos ha regalado Leonardo Hidalgo, que nos acompañó el día de ayer. Y eso le pido a todos ustedes, a que nos acompañen en los próximos 60 minutos, porque vamos a tener un debate y un análisis profundo de lo que ha sido este campeonato del mundo. Por supuesto, vamos a hablar del campeón, del subcampeón y de los jugadores destacados. Todo esto a continuación. Comenzamos de Locker Room. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es The Locker Room. Francia, campeón del mundo, merecido triunfo a una selección que terminó de manera invicta. Los Blues vencieron a Argentina en octavos, a Uruguay en cuartos, a Bélgica en semis y hoy le ganaron a Croacia, logrando así su segunda estrella espectacular mundial. Y durante todo el torneo hemos estado obsequiando camisetas de un conjunto mundialista. En el día de hoy le llegó el turno a Suiza. Linda camiseta, en un ratito nada más, con hashtag TLR Mundial. Le vamos a contar la clave. Ahora sí, presentamos al equipo titular de la mesa en el último programa mundialista. Qué rápido se fue, ¿eh? José Hernández y el Pescadito, bienvenidos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Saludos a ti, al Fish, a todos los compañeros y a la gente en casa. Y desde ya empezamos a pensar, a planificar en el 21 de noviembre del 2022, ¿no? Del 2022. Qué juego de números, ¿no? Sí. 21 del 2022. Sí. Todo muy bien, ¿cómo estás, Don Gol? Saludos a los compañeros, a vos, a toda la gente en casa. Lindo partido de fútbol, algunas polémicas arbitrales, pero al final fueron muchos goles y la gente va a ver goles. Correcto. Jorge Otati, Nacho García, ¿contentos, conformes con la final? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Francia es justo campeón, con un entrenador que supo perfectamente qué era lo que intentaba hacer sobre el terreno de juego, jugadores que lo respetaron durante todo el torneo. Hizo 4 goles en el partido por el título, si bien en la primera parte esperó y tuvo la iniciativa el conjunto rival, logró marcar y con goles sigue ganando en este deporte. Francia ganó por segunda ocasión y sigue ese grupo selecto de países que han ganado la Copa del Mundo de la FIFA. Solamente 8 selecciones en todo el planeta. ¿Qué tal, chicos? Bueno, la que era la mejor plantilla antes del Mundial, con el paso de los partidos, se ha acabado convirtiendo en el mejor equipo. Yo creo que sí, coincido con Jorge, con todos, es justo ganador del Mundial esta selección francesa. Creo que el premio honorífico se lo lleva Croacia y hoy creo que excepcionalmente la plata brilla tanto como el oro, ¿no? Creo que chapó por los croatas y genial por los franceses. Ha sido una gran final, eso es verdad. Vamos a ir con el análisis mientras disfrutamos de imágenes, porque lo hemos dicho durante todo el Mundial, Croacia es una selección que enamoró por su juego, Bélgica hizo lo mismo, pero Francia, lo nombramos y lo mencionamos en esta mesa, un equipo con muchas variantes. ¿Qué les pareció el partido de hoy? Me pareció un buen partido, Pablo, con un gran comienzo de Croacia. Me parece que dominan las acciones en los primeros 20, 25 minutos hasta que llega el autogol de Mandzukic. Uh-huh. Luego le cuesta a Croacia acomodarse. Yo lo vi bastante incómodo a Croacia después del gol, del autogol. Y luego me parece también que el árbitro influye mucho en esa jugada del autogol, porque no hubo falta sobre Griezmann, ¿no? Y la controversial con el VAR, que para mí sí era penal, ¿no? Y no apareció el VAR en esa jugada. Sí, en el penal. Sí, bueno, es que hay ciertas instancias donde puede aparecer el VAR nada más. Ese no es uno de los casos. Correcto. A mí cada día me confunde más. Puede. Bueno, pero el protocolo es ese, es decir, no, hoy no ha pasado nada. Podemos estar de acuerdo o no en si era mano o no era mano, que es un tema claro, interpretativo. Se fue al VAR y para el árbitro era mano. El tema de la falta de Griezmann, sí, las faltas no se revisan, ¿no? Exacto, entonces bueno, lo decíamos, el VAR no es perfecto, sí, pero ayuda mucho. Bueno, hablemos del partido en sí. ¿Está bien que haya ganado Francia? En la primera parte realmente extrañó cómo Francia le cedió completamente la iniciativa a la selección rival, a Croacia, y decidió esperar en su campo. Prácticamente no atacaba, no inquietaba, Mbappé no tenía espacio, Griezmann no aparecía, Giroud tampoco. Eso.
tanto, sí, sí, ese planteo tan atrás que Francia esperara de esa manera, que lo hace en un partido por el título, sí, pero le da resultado. Por cierto. Porque claro, en dos ataques termina convirtiendo, y eso es a lo que apuesta el entrenador. Deschamps. Que en la segunda mitad cambia la situación. Sí, seguimos con el análisis. Hay que mencionar que Deschamps se metió en el grupo de los selectos, que sí, ganó como jugador y ganó como técnico. Sigan ustedes. Al igual que Beckenbauer de Alemania y Zagallo de Brasil. Mira, ayer hablábamos y decíamos, ¿cuál Francia veremos en la final? ¿La que le hizo un partido de tú a tú a Bélgica en la primera mitad, o la que se tiró atrás y fue un poco más cautelosa contra los mismos belgas? Me parece que hoy vimos eso. Bélgica, la práctica. Francia fue una selección, sí, más práctica, eficiente, resultadista, con un fútbol no vistoso, pero es el campeón del mundo. Sí, es el campeón del mundo, pero el tema es que con la calidad de jugadores que tenés no podés jugar así. Bueno, pero la contra es parte del fútbol también. ¿Qué le vas a decir ahora, Pesca? Si ya tienen la segunda estrella. Eso es lo que a mí no me gusta, esa defensa que tienen ahora la gente que le gusta jugar así, porque el fútbol es otra cosa, desde mi punto de vista. Han hecho cuatro goles, uno es autogol. Y el segundo tengo muchas dudas. Pero cuentan, Carlos, al final. Pero, bueno, y Croacia hizo dos goles. Y uno por un error del arquero y el otro fue un golazo, sí, desde mi punto de vista. Entonces, esa es la defensa de siempre, ¿no? Sí. Porque vos sos un entrenador y decís, sí, pero yo puedo jugar a la contra todo el tiempo, metido atrás y te voy a ganar un partido. Y vos ya no tenés cómo contrarrestar eso porque al final va a tener la razón. Pero lo que hace Croacia a mí me gustó. Ayer decíamos, ¿quién va a tener la pelota en el medio? Pues ahí va a ser 50-50, imposible. Pues Francia no le gusta tener la pelota en su posesión. Es un equipo que juega así, pero a la contra. Yo te entiendo, a ver, como exfutbolista y en este caso como periodista y analista, el jugador de Croacia se va conforme porque siempre intentó jugar de la misma manera, pero termina perdiendo la final. Y te hago la misma pregunta. El jugador de Francia, ¿se va conforme jugando de la manera que vos decís, pero con la Copa del Mundo? Bueno, Croacia llegó hasta la final jugando ese estilo. A mí me encanta nunca Croacia. Cambió, ¿sabes? Pero nunca cambió. Nunca cambió. Nunca cambió, pero Francia enfrentó selecciones que eran inferiores a Francia y jugó igual. O sea, en algunos partidos tenés que jugar de otra forma. Mira, el único partido donde Francia estuvo abajo en el marcador fue contra Argentina. Sí. Y solo fue por 9 minutos. Pero aquí Argentina traía muchos problemas. Luego le toca el turno de Uruguay sin Cavani. ¿Quién sabe qué hubiese sido el final de la historia con el error de Muslera? Luego contra Bélgica, ahí me parece que fue el verdadero examen para esta selección de Francia, pero al final es un justo campeón porque encuentra la manera para conseguir el resultado. Sí. Cada vez que... Voy a hacer un paralelismo, ¿sí? Durante la Liga de España, siempre que hablamos de la posesión de los equipos que juegan bonito, siempre aparece en el centro de la discusión el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid. Miren esta gráfica, miren este informe que nos ha preparado la producción con respecto a Francia, campeón del mundo. Contra Australia tuvo el 55%. Contra Perú, lo tuvo más Perú. Contra Dinamarca, contra Argentina, contra Uruguay, contra Bélgica, contra Croacia. Esto quiere decir que la posesión, por lo menos en este Mundial, no ha sido todo. Sí, pero esto quiere decir también que Deschamps sabe leer muy bien los rivales y los partidos. ¿Me entiendes? Porque te pongo el mismo ejemplo de Bélgica. Contra Bélgica salió de tú a tú, papa, y se dio cuenta que no podía de esa manera. ¿Qué hace? Le entrega la cancha y la pelota a Bélgica y lo espera. A la contra lo mató. Con lo cual no podemos decir que no lo haya intentado, sino claro, que lo ha intentado, no ha funcionado, claro, y han echado otra opción. Sí, y lo decíamos, opción. Es una selección que es resultadista. O sea, te intenta jugar de una manera, pero si no lo consigues, está el plan B. Es un tema de estrategia también. También. Y si vamos a la historia, año 54, Copa del Mundo, se decía que Hungría tenía que haber ganado la Copa. No puede, gana Alemania. 20 años después, en el 74, la famosa naranja mecánica, Holanda, no puede en la final, Alemania campeón. Sí. Croacia, el mundo quería que Croacia ganara el título. Tiene la pelota, genera situaciones, no puede convertir solamente en 2 ocasiones. Contra 4 el rival, Francia gana el título. Claro. Es muy importante jugar de una manera amistosa, pero lo más importante en este deporte sigue siendo ganar. Y es lo que hace Francia. También hay que ganar, no se determina el vencedor por posesión o por puntos. Hablando del boxeo. Un gol más que el otro. Alguien mencionó la palabra práctica. Estamos viendo imágenes de Pogba, estamos viendo imágenes de Griezmann y de futbolistas de esta Francia campeona del mundo. Se volvió un equipo práctico, porque Pogba puede tener mucho la pelota, sin embargo la tocaba rápido, cuando era necesario. Griezmann lo mismo. Te voy a señalar dos cosas de Croacia que me parece que fallaron. En el segundo tiempo nunca llegó un centro bien. Siempre los centros eran o pasado o por afuera, o muy cortos. Desesperación. Y creo que cuando ya anota el segundo gol Mandzukic en el error del arquero, ya Croacia ahí se le notó que estaba agotado, que no tenía más. Físicamente no daba más. No daba más. Y faltaban 20 minutos todavía el partido. Ahí dio la sensación que el partido estaba acabado. Sí, esta Croacia llegó con un desgaste físico... enorme.
enorme, porque bueno, los partidos decisivos se fueron alargue, pero yo aplaudo realmente lo que hizo Croacia. Estoy con vos. Yo creo que murió con su fútbol. Sí. Yo quiero perder un partido jugando de esa manera. Por algo celebraron de la forma que lo hicieron en el partido anterior. Sí hay que perder. Cuando logró Croacia pasar a la gran final, celebraron como si hubieran ganado la Copa del Mundo. ¿Y por algo lo celebraron? Por lo que les costó alcanzar esa etapa. Porque uno no sabe qué es lo que va a ocurrir en el siguiente partido. Y es por eso que entendieron que había que celebrar lo que estaban consiguiendo con el gran esfuerzo, con el tiempo extra, con rendimientos individuales muy altos. Y uno nunca sabe en un partido por el título cómo se va a decantar el trámite del partido. Claro. Yo admiro la concordancia del FIS, ¿eh? Porque toda la temporada la ha estado dando el Atlético de Madrid de Simeone y Francia ha ganado así, entonces tiene todo el sentido del mundo. Y cuidado que el que digamos que, o por lo menos en mi caso, y creo que José es la misma postura y Jorge, que es justo ganador Francia, no quiere decir que estamos diciendo que está mal por parte de Croacia. Es decir, ole, ¿no? Ole por ellos que han muerto con sus propias armas. Yo entiendo y felicito a Francia. Felicito a Francia, lo que pasa es de que yo lo que no me explico, y esto ya es un tema donde tú te sientas con el entrenador y tú puedes decir, bueno, en estos partidos hay que jugarlos así, Carlos, no se puede de otra forma. Yo lo que no me explico es que con tanto talento juegues de esa única pero forma. Tú dime qué selección ha ganado un gran torneo sin tener una defensa excelente. No, dime quién. Es que la defensa es clave. Es que no existe. Pero todo tu equipo está armado para jugar de esa forma. Porque los únicos dos partidos que Francia tuvo más posesión fue contra Dinamarca, que ya fue un empate 0-0. Desde el vestuario. Mirá. Y después fue contra Uruguay, que Uruguay tampoco es que tenga una posición de pelota. Ahí están los 8 campeones del mundo en toda la historia. De los 8, rápidamente, si te pregunto, ¿cuál de estos ganó jugando bonito? Brasil. Alemania fue efectiva. Alemania fue. Claro, pero si decís la palabra efectiva. El efectivo pues es práctico también. Sí, pero no, es que mira, es un justo campeón Francia, pero no nos brindó el fútbol más vistoso. No, en esta ha cambiado el fútbol. Fue el espectáculo no que la gente esperaba antes de una Copa del Mundo. Nada. Pero ¿quién le puede reclamar algo a Didier Deschamps que termina consiguiendo el título? Correcto, nada. Porque lo más importante es ganar. Permanece con el invicto a lo largo de todo el torneo y levanta otra vez la Copa. Sí, es lo más importante que hay en esta competición. No es un reclamo esto. Lo que pasa es de que yo no puedo entender, por ejemplo, a Del Bosque que juegue de esa forma. No, yo te entiendo. Porque él ya tiene una manera de jugar. Ah, como que si Del Bosque jugaría de esta forma. No jugaría jamás de esa forma del Bosque. Lo que quiere decir es, si tenés a tanto jugador talentoso, ¿por qué no jugás a otra manera? ¿Cuál preferís vos? ¿La España de Sudáfrica o esta Francia? Puedo responder. No hay tanto talentoso en Francia. Porque Deschamps, y lo dijo Nacho. Griezmann, Mbappé, ¿y quién más? Quiero contestar, ¿eh? Giroud, lo que pasa es que Giroud lo pusieron a hacer otra cosa. ¿Sabés por qué jugás en Francia? Porque Deschamps salió campeón del mundo jugando así. Entonces él entendió que esta era la manera de disputar un mundial sin importar o importando las cualidades de sus futbolistas. Y le demostró todo el mundo que esta es la manera correcta. Claro. El entrenador lo hizo jugando así y se queda con el premio máximo que existe en el fútbol. Y la estrellita va para jugando Francia, de esta manera. Y coloca la segunda estrella en la camiseta. Dando vuelta ya está antiguo, ¿eh? Exacto. Hay que poner una estrellita más. No, yo estoy con vos. Debe ser el espectáculo de ser. Yo también. Bueno, hay diferentes formas de ganar. Francia lo hace de esta forma. Hay gente que no nos gusta. Hay dos cosas que son reales. El fútbol bolito es el que más nos enamora, pero el resultado es el que manda. Y vos lo sabés muy bien. Claro. Si no ganás, para afuera. Si no preguntarás a San Paoli. El cine está el teatro para espectáculo. Si no preguntarás a San Paoli. Y Sports también. Sí, bueno, no vamos a la pausa. Se nos fue rápido el primer segmento. Arrancamos con todo. Francia campeón del mundo. Croacia segundo. La gente festeja. Alele Blue gritan por ahí, por todos lados. Los colores de Francia, segunda estrellita en la camiseta. Ya mismo están imprimiendo las nuevas camisetas. Estos son los festejos en estos momentos. París, toda Francia, es una fiesta. Y miren esta imagen. Hace 20 años, Titi Henry firmando autógrafos. ¿Saben quién es uno de los dos niñitos el que siete. Le va a pedir? El 7, que tiene el número 7. A ver, ¿saben quién es, no? Griezmann. Antoine. Ahí está. Mirá vos, qué imagen, ¿eh? Qué imagen. Hoy en día le están pidiendo autógrafos a él. Y está haciendo lo mismo que Titi Henry. ¿Sabes qué? Hay una imagen de Pavard que está dando vueltas al mundo que hace 2 años, creo, algo así, más o menos, estaba como aficionado en el FanFest de una Euro y ahora titular y campeón del mundo con la selección. Hay uno similar de Maguire, ¿sí? El central de Inglaterra. Uh-huh.
Pero Maguire era campeón, ¿no? Vamos a hacer un juego. A ver. Vamos a hacer un juego que a mí me encanta. Vamos a preguntar, y ustedes van a responder, obviamente, sobre los jugadores más destacados del Mundial. A ver si nos ponemos de acuerdo. Vamos a arrancar por el lado izquierdo. Dale. ¿Sí? Dale, dale. Si no, arranca por el lado derecho. Dale. Vamos, a ver. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, antes de eso, porque te voy a dar tiempo de pensar sin haberte preguntado. Ok. Te voy a mostrar algo muy interesante. A ver. Los premios de la Copa del Mundo. Ajá. ¿Sí? Sí. Francia campeón, subcampeón Croacia. Todo la bota bien. De oro, Harry Kane. Todo está bien. ¿Está bien? Guante de oro, Thibaut Courtois. Balón de oro, Luka Modric. El mejor jugador joven, Kylian Mbappé. El último no lo leas, no hace falta. Y el fair play, ahí está. Eso fue por los 3.000 pases contra Rusia, ¿no? No, por el tema de las patadas. Sí. Solo tiene los amarillas, España. No dimos ni patadas en el Mundial. Es verdad. Bueno. Uruguay no tenía tarjetas amarillas hasta en los octavos, creo. Atención a este dato, chicos. Atención a este dato. Últimos balones de oro en los Mundiales. Ninguno fue campeón. Modric en el 2018, Messi en el 2014, Fornán en el 2010, Zidane en el 2006, Oliver Kahn en el 2002 y Ronaldo en el 98. Ninguno de estos fue campeón del mundo. Porque, obviamente, no ganó Croacia, no ganó Argentina, no ganó Uruguay. En fin. Ahora sí, si el productor me lo permite, ahora sí. Vamos a jugar. La pregunta. ¿Están escuchando los chicos de Moscú? Les vamos a explicar también a nuestros compañeros Jamie Easton y Jaime Macías que se van a unir a la mesa. Vamos a hacer un ida y vuelta permanente. Le voy a hacer una pregunta, ustedes responden y también lo hacen los chicos acá en la mesa. Vamos a arrancar primero, si les parece, con los chicos de Moscú, que ya están ahí. Venga. Jamie, Jaime, ¿quién se debería haber llevado el Balón de Oro? Pueden contestar Luka Modric. Adelante. Bueno, yo diría, si no, mira, voy a cambiar. Voy a decir Eden Hazard. No, yo creo que el correcto ganador del Balón de Oro es Luka Modric. Muy bien. Se quedan ahí, porque vamos a discutirlo en la mesa y volvemos con ustedes. José Hernández. ¿Sabes qué? Yo voy con la respuesta de Jamie Easton. Eden Hazard. A mí me parece que el fútbol que mostró con la selección de Bélgica y ese tridente fue de otro nivel. ¿Pescadito? Yo me quedo con Luka Modric. Está peleado el tema, ¿eh? Sí, me quedo con Luka Modric. A ver, por este lado, Jorge. Diría el Luka Modric, pero reconociendo que no fue el Modric que brilla permanentemente con Real Madrid. Si comparamos el mejor Modric con Real Madrid al mejor Modric en esta Copa del Mundo, a nivel de clubes se lo ve mejor que con la camiseta de su país en este torneo. Pero igualmente, dentro del nivel mostrado en el Mundial, el que más se ha destacado, Luka Modric. Nacho. Yo se lo doy a Luka Modric, está bien entregado. Yo creo que de esta selección croata, si retiras de ese 11 titular tipo, ¿no?, el que ha jugado hoy, a cualquier jugador, creo que Croacia podría haber seguido haciendo este papel, salvo Modric. Si tú a este equipo le quitas a Modric, quizás Rakitic también, sí, pero sobre todo Modric tú le quitas de este equipo, y este equipo yo creo que hasta cuartos, sí, y pero, gracias. Pero ¿sabes qué? Creo que de todos los partidos, hoy fue el de más bajo rendimiento. Sí, puede ser. O de menos brillantez. Recordemos por parte de Modric, que es el jugador que más minutos ha jugado también. ¿No? Claro. El que más se ha corrido también. Sí. Se notaba el tema de las piernas, ya estaba muy, muy agotado. Bueno, volvemos a Moscú con otra pregunta. A ver, algo hablamos de este tema el día de ayer, pero ahora que ya se terminó el Mundial, ya jugaron absolutamente todos los partidos. Jamie, Jaime, ¿quién ha sido el mejor arquero del Mundial? Thibaut Courtois, sin ninguna duda, en mi opinión. Yo creo que era un mano a mano parejo entre Courtois y Subasic hasta el partido de hoy, y por eso Courtois se lleva la delantera. Muy bien, va ganando Thibaut Courtois. Entonces ahora arrancamos con Nacho para seguir haciendo la vuelta, pero al revés. Nacho, mejor arquero. Es también entregado los premios de la, ¿sí?, FIFA. Sí. Thibaut Courtois, sin ninguna duda. Se lo podría haber peleado quizás Lloris y hubiera sido algo distinto a lo que ha pasado hoy, pero después del gol que le han metido, ya sin ninguna duda es Thibaut Courtois. Jorge. Coincido con Nacho, se le quita muchos puntos al meta francés. Courtois, justo vencedor de este premio. Por este lado, Pescadito. Yo creo que Courtois tuvo un gran mundial, fue seguro en esa línea defensiva de Bélgica, pero él tenía jugadores de nombre en esa línea defensiva. Yo eso lo hubiese dado a Keylor Navas. ¡Epa! Es que Keylor Navas en esos partidos, Costa Rica pudo haber perdido 7-0. Si no, si no hubiese sido por Keylor Navas. Que llegue el mejor arquero mundial, por lo menos a semifinales, ¿no? Sí, bueno, pero con lo poco que hizo Keylor, con lo poco que tenía hizo mucho. O sea, dos de los partidos y el mejor jugador del partido era Keylor Navas. Siempre de Costa Rica. O sea, si no estaba Keylor, le metían 7. Ochoa, claro. Ochoa, lastimosamente, contra Suecia no estuvo, entonces... Bueno, estuvo, pero no anduvo bien. Bueno, claro. Pero lo de Keylor, es que es cuántas llegadas tuvo el arco de Costa Rica. Ya, y claro, muchas. Entonces, Courtois estuvo certero en 20 llegadas, pero lo de Costa Rica
verán 50 veces por partido, yo qué sé. José. Mira, la defensa central de Bélgica arrancó sin Vincent Kompany y sin Thomas Vermaelen. Lo recuperaron para el tercer partido y la verdad lo que hizo Courtois desde el inicio de la Copa del Mundo hasta el partido de tercer lugar fue espectacular. Yo me voy con Courtois. Se pone lindo esto, ¿eh? Se pone lindo. Vamos a volver a Moscú porque Jaime y Jamie todavía siguen ahí. Es sobre todo presente, por supuesto. Premio al mejor entrenador del Mundial, chicos. Bob Martínez, para mí, Bob Martínez. No solo porque es español, sino porque ha llevado a Bélgica donde jamás había llegado a esa selección antes y su labor ha sido espectacular. Jane Anderson. Me parece que le sacó el mayor provecho que le podía sacar a una selección lo que hizo Jane Anderson con Suecia. A ver, ¿alguien está de acuerdo con Anderson, con Bobby Martínez, Nacho? Fernando Hierro. No, es broma. Lopetegui, ¿no? Roberto Martínez. Sí, yo coincido con Jamie, ya lo hablábamos, ¿no? Creo que ha hecho algo muy importante con una selección que ya venía prometiendo, que venía... Le faltaba algo, ¿no? Y ya hemos descubierto que era, por lo menos a mí me parece, el entrenador, ¿no? Tiene muchos recursos, les ha llevado a los jugadores a su máximo exponente y para mí es, de calle, el mejor entrenador del Mundial. El técnico de la selección que obtiene el título, Deschamps, transmitió permanentemente confianza a sus dirigidos, seguridad de saber el esquema que definía antes de cada encuentro. Le respondieron los jugadores y es un justo premio para este hombre que Deschamps obtenga el Mundial. ¿Pesca? Ahora cuando sí. Pesca dice Deschamps también, ¿no? No, Dalic. Porque en muy poco bien. Tiempo hizo algo ocho bueno. Meses. Tiene... ocho meses. Más o menos, ocho meses desde el repechaje. Lo de Roberto Martínez, lo de Deschamps ya es un proceso que en algún momento tiene que dar resultados en caso de Bélgica y en el caso de Francia dio resultados en este Mundial. Dalic, de la nada, llevó hasta Croacia a la final del mundo. Primera vez en su historia, yo creo que sí hay una mano de técnico en ese equipo. Me gusta lo de Dalic, pero me voy a quedar con Roberto Martínez. Lo conozco desde su época como entrenador en la Liga Premier. Y fue un técnico que fue muy criticado por dejar fuera a Nainggolan. Uh-huh. Y decíamos, él no quiere distracciones. ¿Y le resultó el plan? ¿Llegó hasta el tercer lugar? Yo soy uno de los que... No lo critiqué, pero no entendí, porque para mí Nainggolan es uno de los mejores campistas del mundo. Yo sí lo entendí. ¿Por el tema de disciplina? Sí, por el tema de disciplina. Bueno, dejó fuera dos. Nainggolan pedía condiciones distintas al resto del plantel. No se puede. Pero no deja de ser un jugador fundamental, ¿eh? Sí, pero... Que lo va a tener el Inter esta temporada. Volvamos a Moscú, porque no escuchamos el análisis de lo que ha sido esta final del Mundial de los chicos. Jamie, Jaime, ¿cómo vieron la final? ¿Les gustó? ¿Merecido resultado para Francia? Bueno, a mí si antes de esa final me dicen que voy a ver 6 goles, ni me lo creo, porque aquí entre Jaime y yo habíamos apostado a una victoria pírrica, aunque fuera de Francia o de Croacia, incluso apostábamos que volvían a llegar a una prórroga, pero no, nada más lejos de la realidad. Al inicio del partido Croacia lo llevó bien y cuando mejor estaba jugando Croacia llegó ese gol en propia puerta de Mandžukić, que no sé cuánto de legal es ese gol, alguien me explicará por qué no se entró a analizar en el VAR ese gol, y luego el segundo de penalti, es decir, Francia se avanzó con un 2-0 sin prácticamente hacer mucho y sin tirar la puerta. Y luego a partir de ahí en la segunda mitad, Croacia sí es verdad que se desfondó un poquito y casi que entregó el partido a Francia porque el gol que se encontraron a última hora fue un regalo. Sí, y la verdad que estuvo lejos de ser el mejor partido de Francia o el mejor partido de Croacia. No fue para nada uno de los mejores partidos de ambas selecciones. Croacia durante todo el Mundial había lucido cómoda en los diferentes partidos y sólida. Hoy no lució sólida, hoy no lució cómoda. Fue manejando las diferentes situaciones que le fue planteado el partido, fue aprovechando esas situaciones puntuales. Que para mí la única duda arbitral, y porque en el estadio nosotros no tenemos la repetición que pueden tener en la televisión, es si fue o no fue falta sobre Griezmann. El resto me parece que Pitana acierta en todas las decisiones. Y Croacia que se metió en el partido, pero claro, habíamos hablado que en un análisis netamente futbolístico Croacia tiene deficiencias que hoy ya no las pudo maquillar. En la falta de gol, la poca profundidad de sus laterales y la poca solidez justamente de los mismos laterales terminan pasando factura. Precisamente solidez. Solidez es la de Francia, ¿eh? Solidez defensiva y hoy también 4 goles han marcado a pesar de que muchos, me incluyo yo, con este potencial de plantilla yo creo que hemos añorado un poquito más de fútbol en esta selección. Sí, lo que pasa es que a veces tienes que jugar bien para ganar y a veces solamente ganar. Y hoy era un día en el que Francia tenía que ganar. Me parece que Francia nos ha mostrado una faceta de muy buen juego vistoso, de mucho juego ofensivo contra Argentina, contra el propio Uruguay por momentos, contra Perú. Y los últimos 2 partidos era de resultado neto
y creo que nadie puede discutirle a Deschamps haber tomado esa decisión, sobre todo por cómo llegaban. Nadie puede discutirle este título mundial, tampoco a Francia. Espero que se haya entendido todo y espero que no nos hayamos hecho un lío, porque era un poco difícil esta conexión con todos esos grupos de Rusia, Rusia, Rusia por detrás, pero es que la gente está eufórica. Es un mundial histórico para los locales, sobre todo. Nah, se entendió perfecto, chicos. Quédense un ratito más porque enseguida volvemos con más análisis. Por cierto, la LED, el reportero, se prende la cámara y empiezan todos a saltar atrás. Eso no falla. Bien. Otra pregunta, porque antes de irnos a la pausa, ¿debería el Balón de Oro del Mundial ser de un jugador del equipo campeón o está bien que se lo otorguen a otro? No tiene por qué. En caso que entiendan los que votan que el mejor futbolista integra a otra selección que no está presente en la definición de la Copa del Mundo, tiene su lógica entregárselo a ese futbolista que durante al menos 7 partidos ha demostrado su categoría en ser clave para que ese país esté en etapa por el título, sea semifinales o luego partido por el tercer lugar. Creo que como está, es algo que puede continuar. No necesariamente tiene que salir el equipo campeón. Sabemos lo fundamental que es Luka Modric para la selección de Croacia. ¿Por qué no darle a él? Por eso es un deporte colectivo, ¿no? Si no sería tenis esto, o golf. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Quieres que yo esté de acuerdo? Esto es histórico. Esto es histórico. Con esto nos vamos a la pausa. Tiene hasta un punto místico, ¿no? Un punto bonito. Claro, es decir, sí. Ver a Messi como lo recogió, ver a Modric como lo recogió en ese careto, no es que sea agradable. Pero eso, dentro de unos años, con un poquito de perspectiva, se verá de otra manera, seguro. ¿Usted quiere que se repita lo de Brasil cuando le dicen a Messi Balón de Oro y Messi, ¿por qué yo? No quiero que se repita. Me gustaría que sea de otra manera, pero sí, claro, lo dudo. En fin, vamos a la pausa con este cierre. Pocas veces nos ponemos todos de acuerdo y con eso nos vamos a la pausa. Miren cómo están los franceses, ¿eh? Son bastante fríos los franceses en la cancha, pero por lo menos ahora están festejando. Digo, porque no cantaban tanto. Pero qué lindo. Va a haber baby boom, ¿eh? En Francia. No, sí. Ya lo hubo en España. Y en Rusia también. Dentro de 4 o 5 años. En fin, dentro pausa. Dentro de 9 meses, Pablo. Bueno, sí, verdad. A pesar de la lluvia, los fuegos artificiales estuvieron presentes. Miren lo que llovió después del final del partido, impresionante. Bueno, hemos visto la entrega de medallas más extraña y surrealista de todos los tiempos, ¿no? Párrafo aparte, porque y el paraguas... Y más maleducada también, porque sí, la dama no les prestaron un paraguas. Tremendo. Tremendo eso, ¿no? Vamos con el camino del campeón. El 16 de junio, Francia vence a Australia 2-1. Luego, 5 días después, le gana 1-0 a Perú. Empata, el único empate que tuvo en el Mundial. Sí, el Luzniki, aburridísimo. Que le servía a los dos. Frente a Dinamarca. Sí. Le gana 4-3 a la Argentina, vence 2-0 a Uruguay, 1-0 a Bélgica y 4-2 en la final a Croacia. Es decir, invicto. Sí. Ganó bien. Podemos discutir la manera de jugar, que de hecho lo estamos haciendo, pero yo quiero preguntarle a nuestros compañeros, creo que de dos, ahora son 3, si no me equivoco, los que están en Moscú. A ver. Sí, el camarógrafo no, enseguida le revelamos entonces la incógnita, no sabemos si van a ser 2 o 3, pero bueno, nos quedamos en la mesa hablando quizás de... son 4, no sabemos. Sí. Vamos a ver. Por ahí son 4. Hay que esperar. Es verdad, por ahí son 5. Ha sido un baby boom express en este caso, ¿no? Miren, la magia de la televisión. Claro. Ahora sí van a aparecer. A ver, estaba Jamie. ¿Cuántos son? Estaba Jaime. Son 3. Y aparece Tancredi Palmeri. ¿Dices Tancredi? Es Tancredi, sí. Ah, Tancredi. Bajen un poquito la... Sí. Ahí estamos. Sí. Chicos. Que no compartan el auricular Jaime y Tancredi, por favor. No, ponele póngale el auricular de Jamie Hito, por favor. Hágale un favor a mi amigo Tancredi, y que arranque Tancredi, por favor, quiero escuchar que me diga qué le pareció Francia en este campeonato del mundo, si realmente considera que es un equipo efectivo y que es el justo campeón. Yo explico later. Y son 4. Ma espero, ma sobre todo, Pablo, yo arranco con esta chaqueta que está dando vueltas, esta, el casaco de Jamie. Estamos en este momento, parecemos como 3 pandas. Jamie soy yo. Perdón, Jaime. Jamie 3 soy yo. Pandas observados para todos los rusos que están fuera de cama, que comentan si viene de Ecuador y siente frío, efectivamente. Hay un calor de 40 grados. Hablando pero del fútbol, mientras estamos acompañados por los 3 comancheros aquí por detrás que suenan la balalaika. No, hablando en serio,
Francia ha tocado los niveles de calidad al cual nadie ha llegado. Pero quizás el cambio, la cosa mejor fue cuando en los cuartos de finales, tanto deseamos pero cuanto concede Francia, pero el hueco que deja en el centrocampo no ha conseguido más nada y hoy mira en la final, quizás Croacia jugó mejor, pero Francia... Cuatro remates, casi, cuatro goles, quirúrgico, clínico y así ha ganado el Mundial. Non me ricordo io effettivamente un campione mundial tan cerca de los otros, tan poco dominante, pero al final quien gana tiene razón. Sí, quien gana tiene razón y bueno, Francia se ha ganado de forma bastante incontestable, lo decíamos antes, ¿no? Es un mundial que Francia se ha merecido desde el principio, por eso probablemente, y aquí ha estado, hasta la final, el último día, sin cambiar mucho su fútbol. Mira que en la mesa, y los chicos en la mesa lo recordarán, durante todo el camino al mundial decíamos, cualquier cosa que salga de Alemania, España o Brasil será una sorpresa. Francia es el cuarto candidato, es decir, teníamos esas tres selecciones por delante y claro, Francia ha hecho lo lógico, ha sacado provecho del vacío que dejaron esas selecciones porque realmente nunca las llegó a enfrentar y a eliminarlos en el propio terreno de juego. Chicos, antes de despedirlos, excelente trabajo, por cierto, durante toda la Copa del Mundo. ¿Cuál fue la clave? Si tienen que decir una palabra, una cosa en particular, la clave de Francia campeón del mundo. Si tengo que decir yo, la clave ha sido la derrota. Y te digo por qué. Porque sin la derrota en la Eurocopa del 2016 no hubiera venido esta victoria. Quizás fueron demasiado naif del 2016 cuando se dieron cuenta, como contra Argentina en los octavos de finales, que le estaba volviendo a reclamar otra vez la derrota. Se recordaron la derrota del 2016 y por esto entonces se regresó. Practicidad porque Francia puede dar mucho más fútbol, lo he dicho antes. He visto un fútbol muy llano en según qué etapas, pero son muy fuertes defensivamente. Han venido aquí a por un objetivo y lo han cumplido. Para mí, lectura de juego. Porque te digo, el peor partido que tuvo Francia fue el primero, el que jugó con Australia. En ese partido, el equipo lució descompensado, lució descompensado, así como los franceses que están por aquí. Y corrigió. Ahí aparece Giroud, ahí aparece Matuidi y ahí mejora el equipo. Rusia es una fiesta, como ven. El Mundial se termina para todos. Ha sido un auténtico placer relatarles el Mundial desde aquí, desde Moscú, cada día, desde todas las ciudades de Rusia, con este equipazo, con Jaime, con Tancredi, con Marta Arias, nuestra camarógrafa, y con Fernando Céspedes, el productor. Sin ellos, esto no habría sido posible. Un placer, compañeros. Nos quedamos aquí de fiesta. No se puede hacer nada. Excelente final, ¿eh? Excelente trabajo, por cierto, de los tres, de Marta, de Fernando Céspedes, de todos. Un gran abrazo. Buen regreso a casa y bueno, que salgan vivos de ahí de la plaza porque... Bien por ellos, o sea, un gran trabajo. ¿Sabes qué? Yo, haciendo un poco de memoria, yo sí me acuerdo de una selección así parecida a esta Francia. La de Italia, que salió campeona en el 82, con Gentile, con Chirea, pegándole mucho a Maradona, pegándole mucho a Zico. Sí, y con un Paolo Rossi que de repente apareció y Italia fue campeón. Y después del Mundial desapareció. Chao. Sí, es verdad. Sí, yo me acuerdo de esa selección. ¿Alguna otra, Tati? Porque ustedes son historiadores del fútbol. Italia 2006. Del 86 para acá, por favor. Mucho talento, pero tampoco fue un fútbol demasiado vistoso. Defensivo. Pero apareció en los momentos justos, ganó partidos claves como esa victoria contra Alemania en semifinales, con Pinturicchio que realmente mostró toda su categoría, y termina ganando la Copa. Ante un Zidane que tuvo la gran oportunidad de repetir como campeón, y a minutos de poder ir nuevamente a una tanda de penales donde él había marcado, picando la pelota en su remate dentro de los 90 minutos, decidió dar ese cabezazo que la gente recuerda y termina pasando, caminando junto a la Copa, rumbo a los vestuarios, expulsado por Elizondo. Hablamos solo de mundiales, ¿no? Sí, de mundiales. Sí, puedo recordar que Grecia es campeona de Europa. También, 1-0. Y ahí tiene su título, no se lo quita absolutamente Portugal, nadie. Con el arquero Nicopolini, ¿se acuerdan? 1-0, para no acordarse. Una de las frases que más me gusta utilizar 2004. Con respecto al fútbol es recordar y volver a vivir. Lo hemos dicho hasta cansancio en la mesa, que Deschamps, el técnico hoy en día, fue campeón del mundo como jugador. Y vamos a hacer esto, vamos a comparar la Francia campeona del mundo del 98 con la del día de hoy con nombres. A ver, más de uno va a decir, ¿te acordás? Mirá, este era el equipo del 98. Barthez, Thuram, Leboeuf, Desailly, Lizarazu, Karembe, Deschamps, Petit, el de pelo largo, Zidane, Yorkaev y Guibarge. Y ahí faltaría Vieira. Patrick Vieira. Gigantón, sí, que como alternaba. Durán, como Desailly. Correcto. Ah, es un equipo... Pero
jugaban más, Nacho. ¿No te acuerdas? ¿Tú crees? Loren Blanc. Yo creo que tenía, no sé, yo creo que tenía un poquito más de posición. Primero jugaban con 12 porque, y no les quito mérito, claro, pero Loren Blanc, que les ayudaron bastante, chicos, en su mundial. También estaba Loren Blanc. Estos dos de aquí arriba, sí, claro. New York AF y Zidane movían ese equipo. ¿Cómo la movían? Sí. Por favor. Qué lindo, ¿eh? Bueno, Karen Beu también tenía buen pie. Sí, porque sí. Pero metía. Metía y Petit también metía. O sea, si no metes en la media cancha, no tenés que jugar en la media cancha. Y estos chicos hicieron historia. Qué importante para el técnico encontrar el equipo. Luego la modificación al segundo encuentro, después de lo intentado con los tres más talentosos arriba, después del debut mundialista, encontró su equipo con Giroud, con Griezmann y con Mbappé, dejando de lado alguna acumulación de tarjetas que le obligó a modificar. Encontró los 11, todos recordamos los 11 titulares con los que juega habitualmente Francia en la Copa. ¿Puedo destacar algo? ¿Y qué partido el de Varane? En la jornada de hoy, sensacional Varane. ¿Qué personalidad la de Deschamps? Porque puso una defensa muy joven, sí. Porque puso un chico de 19 años, porque puso a Pogba. Es un campeón del mundo joven, Francia. Te agrego algo. Kanté hace dos temporadas ganó la Premier con el Leicester City, ¿no? Sí. ¿Y ahora es campeón del mundo? Qué bárbaro. Y te digo más, y hace 10 años estaba recogiendo basura en las calles de París. Sí, sí, sí. ¿Y qué jugador Kanté? Vamos a la pausa, chicos. Observen esto. Volvemos enseguida, una multitud festejando el triunfo de Francia, por supuesto. Abrimos la ventana a Rusia, la estamos cerrando casi, porque se acaba de terminar el Mundial y vamos a dar una vuelta por las redes sociales. Me divierte, a veces me enoja un poquito el tema de las redes sociales, los memes, pero bueno, divierte y enoja, ¿no? Las dos cosas. A veces un poquito de todo. A ver. Yo te he visto haciendo memes a vos. No, yo no hago memes. Yo lo digo. Yo no hago memes. ¿Vamos con las celebraciones de Francia? A ver. Bueno, este es, ¿no? Escueto, corto y clarito. Dos estrellas. Había una animación igual preparada para Croacia con una estrella, ¿no? No se sacó a la luz nunca. Qué lindo hubiese sido, ¿eh? Bueno, que París se volvió loco con la celebración del campeonato del mundo. La capital de Francia, qué lindo, ¿eh? La Torre Eiffel de fondo. Los Campos Elíseos. Campos Elíseos. Muchísima gente, la bandera. Preguntando, ¿adivinen quién ganó? En diferentes partes del mundo. Ya están subidos en los pósters. Sí. En diferentes capitales, en diferentes ciudades, inclusive hasta en Sudamérica. Hay muchos franceses festejando. Uy, miren la cantidad de gente que hay aquí. El Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo. Y encima domingo, una hora muy buena en esta zona de Europa, porque eran las 5 de la tarde. Es decir, esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Macron se olvidó de todo y se levantó y empezó a festejar. Me encanta. ¿O no? Digo, porque generalmente los enfocan y los presidentes hacen... Gol. Bueno, pero tanto Macron como la presidenta de Croacia fueron los que mostraron más patriotismo en los partidos de fútbol, porque la presidenta iba con la camisola de Croacia, pues, o sea, todos iban diplomáticamente bien vestidos, pero ella... Chicos, yo sé, y ustedes saben, que Sudamérica estuvo presente en esta final, pero no por el árbitro argentino. Atención a lo que le voy a mostrar en estos momentos. Griezmann no es sudamericano. Pero antes de sentarse a la conferencia de prensa, miren lo que agarra. Todo tuyo, Jorge. Se coloca la bandera de Uruguay en el momento que se va a sentar a responder las preguntas luego de haberse coronado como campeón del mundo. Un periodista le dice si le puede entrar la bandera. Él dice, claro, claro, claro que sí. Y dice la clásica frase, Uruguay no más. Que esa la dice toda la gente en Uruguay. Bueno, la dice Griezmann, que tiene una gran relación con Jiménez, con Godín, con Cebolla Rodríguez, con Carlos Bueno, con Lasarte. Va a ir a visitar Uruguay. El Chori Castro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ahí están las celebraciones. El presidente Griezmann, el técnico de Jean, Matuidi. Qué bárbaro. Mbappé. Increíble, a los 19 años ganó la Copa del Mundo. De niño es impresionante. Qué bárbaro, ¿no? Es el Pelé actual. Bueno, Pelé era otra cosa, pero... Yo me acuerdo, Maradona... Le ha dedicado un tuit, Pelé, la cuenta oficial a Mbappé, por cierto. Ahí está, ha dicho que si sigue este ritmo Mbappé, tiene que volver Pelé a calzarse las botas. Ahí está. Mira, lo decías, lo pedís, lo tenés. Si mantiene estos récords, como yo, va a ser un... Bueno... Voy a quitarle el polvo a mis botines. Qué bárbaro. Lo que quiere decir. Miren esta foto. Qué impresionante. Cuando era chiquitito, con la camiseta del Real Madrid al lado de Cristiano Ronaldo. Se va a poner difícil el tema a quién le van a dar el Balón de Oro, en serio. Ahora, no del Mundial, sino del fútbol. Tenemos unos cuantos meses, ¿no? Tenemos unos cuantos locker room para rellenar con eso. Pero ¿sabes una cosa? No vamos a estar... No nos vamos a aburrir. Sí, deja de estar... Pero estamos en julio. Bueno, oye, un dato, perdona, estaba buscando aquí, de Mbappé.
el salario de estos deportistas, voy a decir, cuando tenían 19 años. Mbappé gana 20 millones y medio de dólares. Kevin Durant ganaba con 19, 4 millones. LeBron James, 4 millones. Y Tiger Woods todavía no era ni profesional con 19 años. Y no te cuento yo. Tremendo. No entro. No entro en la discusión. Estamos hablando de deportistas. Vamos a ver lo de Croacia, porque Croacia es un digno subcampeón del mundo. Realmente ha mostrado cosas interesantes. Este es un momento muy bonito. Yo cuando lo vi, la verdad que me dio mucha alegría. Francia le hizo el famoso pasillo y los croatas agradecieron saludando uno por uno a los jugadores. Inclusive la gente también festejó. Porque sí, es un país chico, tiene 3 millones y medio de habitantes, creo. ¿Cuatro? Cuatro y pico por ahí. Bueno, sí, bárbaro. Y es un país también que tiene problemas con infraestructura, sí, que no tienen grandes instalaciones, que dependen mucho del talento que sale de ese país nada más. Este es un tuit de Iker Casillas criticando el uso del VAR, hablando de el primer gol del partido, cuando cobra falta sobre Griezmann, entendiendo que no era falta. Pero Iker se equivoca, porque lo hablábamos antes. No, Iker en este caso no conoce el protocolo, ¿no? Yo hice lo mismo. Exacto. Yo hice lo mismo. Me confunde el VAR, sí, y me confunde también la regla. Pero ¿sabes qué? No, no, Luis Suárez, mira lo de Luis Suárez. No hubo falta y era cuando mejor jugaba Croacia, man. Sí, bueno, Luis Suárez comenta. Lo que pasa es que la confusión va en que la regla es una, pero yo en particular no entiendo por qué no se utiliza para otras cosas como... Porque si revisaran este todas las faltas, los partidos durarían 8 horas. Sí, no, pero tenés que revisar el gol. En este caso tenés que revisar el gol. Claro, pero el gol es después de la falta. Y bueno, el gol viene otra por jugada. No. Por entonces, eso, bueno, si vamos a discutir todo el día. No, pero a ver, en la falta, entiendo, sí, es una mano, pero es que si la ves en cámara lenta, obviamente, es una mano que puede ir al arco, pero en velocidad real. Pausa, cerramos la ventana a Rusia, volvemos enseguida. La ventana a Rusia fue presentado por Wendy's, sirviendo carne fresca desde hace 12 mundiales. Así está en estos momentos la Plaza Roja, cada vez menos gente, se terminó el mundial, cae la noche y siempre queda iluminada la Catedral de San Basilio. Sí, siempre iluminada con esos colores fantásticos. Ahora sí. Hashtag TLR Mundial y vamos a regalar la camiseta de Suiza con la clave Suiza. ¿Sí? Fácil. ¿Ah, sí? Facilito. Ayer fue Túnez, hoy es Suiza. Bien. ¿Pero quién está poniendo las claves, vos? No, la gente de producción. Oh. Con la ayuda de Pescadito. Llegó el momento que elijamos al 11 ideal del Mundial. Lo armamos entre todos, participó también el equipo de producción, pero hubo algunas cosas que debo mencionar. Por ejemplo, solamente un voto a un arquero que no fue Courtois, Keylor Navas, el Pescadito. En el puesto del lateral derecho hubo triple empate entre Meunier, Pavard y Trippier, decidió la producción. Y hubo 4 jugadores en los que estuvimos de acuerdo. 4 de 11 solo, sí, en los que estuvimos de acuerdo. Entre lo que votamos todos, más la producción, se armó el 11 ideal de este Mundial de Bein Sports. Aquí está, no lo vi, ¿eh? A ver. A verlo. Bien, Courtois, Trippier, Varane, Maguire, Lucas Hernández, Hazard, Kanté, Modric, Mbappé, Kane y Griezmann. Es fácil adivinar los 4 en los cuales estuvimos todos de acuerdo. ¿Cuáles? Modric, Hazard, Mbappé, Griezmann. No, yo a mí me sorprende que demos fuera a De Bruyne. ¿Sí? Sí. ¿Por quién? Ese es el tema. Por Griezmann. Yo en mi 11 no puse a Griezmann, ¿no? Yo sí lo puse. Creo que estamos todos de acuerdo en Lucas Hernández, ¿no? Sí. Lucas Hernández, sí. Sin discusión. Varane también. Y en el arquero también. Imagínense, yo puse a Trippier. Varane acompañado por Diego Godín. Con el mundial que tuvo Diego Godín. Yo pongo por delante a Jiménez que a Godín. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se había quedado fuera Kane. Tiene otra categoría. Sí. El goleador del mundial. Yo le decía, ¿cómo lo van a dejar fuera Kane? Bueno, te digo una cosa, José. Yo ahora mismo. Entre Kane y Lukaku. Me quedo con Lukaku. Me quedo con Lukaku y ando por encima de Kane. Yo no. Porque se puede ser máximo goleador anotando goles en una etapa que no termina siendo la decisiva para avanzar a la final. No, pero si salís como máximo goleador, claro, tenés que estar en el Ciudad. Jugador por jugador, ¿te quedás con Lukaku con en vez de Kane? Con el Mundial que ha tenido, sí, me quedo con Lukaku por encima de Kane. Los dos jugaron gran Mundial. Sí. Pero el último partido de Lukaku... Si yo tengo que comprar uno de los dos, yo compro a Lukaku. Pero en el 11 ideal del torneo tiene que estar en máximo goleador. En 7 juegos.
Tiene que estar, el máximo goleador. Pero tiene que estar, sí. Pero hay que ver también la mayoría de sus goles, dónde los convierte y contra qué rival convierte los goles. Ah, bueno, pero hay importante. Que convertirlos, Jorge, entonces. Por supuesto que uno hay que anotarlos. Sí, por eso. ¿Se dieron cuenta pero una cosa? Hay que ver de qué manera los hace y contra quién. ¿Se dieron cuenta una cosa? Sí. En el 11 ideal no está ni Neymar, no. Ni Messi, ni Cristiano. Claro. No. Qué increíble, ¿no? Antes del Mundial, ni todos pensábamos que iban a estar ahí. ¿No? Bueno, terminó el Mundial de Rusia y ya estamos pensando en el Mundial de Qatar, que ya tiene fecha, va a ser en 4 años y 4 meses más o menos. 21 de noviembre. Sí. Y hay un videito dando vuelta, miren lo que va a ser esto. Esperen lo increíble, ese es el lema. Y realmente, según lo que muestra el video, va a ser algo fantástico. Lo han hecho muy refrescante porque precisamente va a hacer calor, ¿no? Entonces ya están refrescando desde el verano. Bueno, no va a hacer tanto calor como hubiese en el verano, pero sí, va a hacer calor. Es un, es un sector del mundo donde hace calor. ¿Sabes un tema? Siempre a un año del inicio de la Copa del Mundo siempre se juega la Copa Confederaciones. Sí. No se dice nada al respecto, pero supongo que será para las mismas fechas, noviembre del 2021, sí, ¿no? Lo que pasa es que puede haber un conflicto gordo, por eso, por eso no te digo. A eso es lo que iba. En diciembre del año anterior, ¿no se hace sorteo del Mundial? No, va a ser en abril, si no me equivoco. Claro, porque en realidad son 6 meses antes, sí, y ahora, es verdad, sí, cambia todo. Y cambia también todo. Recuerden que FIFA estaba manejando una alternativa a la Copa Confederaciones. Sí, un Mundial. Y ampliar el Mundial de Clubes. Exacto. Con 24 participantes. Para el mes de diciembre también, ¿no? Algo eso así. Todavía... Tiene que ser. Bueno, pero aún está abierta, la opción de que otro país se una a Qatar. No. O ya. No, ya. Qatar, que no. Teóricamente, hay que modificar todo el mundo para que sea mundial. Todo el calendario. Todo el mundo. Teóricamente, no. Ahí, en la misma ciudad, en el mismo. Claro. De los dos estadios más alejados que puede haber conduciendo. Lo que complica todo es que se va a jugar en noviembre, diciembre. No, entonces, ¿qué a nivel administrativo, pero a nivel futbolístico yo creo que va a ganar el Mundial, porque van a llegar más frescos los jugadores. Por eso, claro. Pero ¿y las ligas? ¿Qué hacen las ligas? No, ahí tienen que pararlas. Claro. Se paran las ligas, Mundial y luego continúa. Y cuidado, las ligas, hay muchos tipos de ligas, porque la liga, por ejemplo, española, la que nos daña a nosotros, si para ahí no tiene tanto problema, pero ¿y la liga alemana, que ya para en invierno normalmente, le tiene que añadir un mes más? La rusa... La MLS se define en esos meses, noviembre, si no me La Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, las finales van a ser a fin de año. Por ende, también van a tener que modificar en Qatar también. Pausa. Se llevan todo, Brian. Volvemos enseguida con el final del programa, chicos, mientras Francia sigue festejando. Gracias por habernos acompañado durante todo este campeonato del mundo. Ha sido un placer enorme ser parte de este gran momento. Con José Hernández, el Pescadito, Nacho, Jorge y todos los que han sido parte de este programa, el equipo de producción. Y lo vamos a dejar con un video divertido. Algo que ha preparado el equipo de producción. Los momentos más simpáticos de nuestros reporteros así en Rusia. Gracias. Hasta la próxima. Que pasen bien. Tenemos la semana de los sombreros, como lo sabéis. Sí, es una intervención muy complicada esta. No escucho nada, compañeros. Propongo saltar, porque no tengo otra opción que hacer ahora mismo. Bello grande ecuatoriano. Soy un ruso. And sir, we'll see what happens. Hey, coño, quita. ¿Qué es? ¿Se parece a San Pedro?